Sí, buenas tardes nuevamente. Bien, bueno, pues es un gusto a nombre de la Asociación de Constructores de Obras Eléctricas de Occidente, que su presidente, el ingeniero Antonio Rivas, mi tocayo, bueno, pues haya tomado la molestia de invitarme. Es un verdadero honor. Yo siempre he pensado que tenemos que hacer un gran liderazgo de ingeniería latinoamericana. Muchas de las veces sabemos o decimos que los países más poderosos son los que pensamos, sentimos y así lo manejamos, son los que le deben liderar. Y yo siempre he dicho que la ley de Ohm anda y es igual en todo el mundo, dependiendo obviamente de sus aplicaciones. Por eso me da mucho gusto participar con ustedes. Obviamente cuando a mí me hace esta invitación, digo, en media hora hablar de eso, caray, pues es muy reducido el tiempo, pero entiendo perfectamente que hay muchos temas diversos y yo creo que no hay un solo ponente que no deseara tomar más tiempo del debido. Muy bien, miren, entonces mi ponencia obviamente tiene que ver con los diagramas unifilares, pero no puedo yo dejar los diagramas unifilares sin la esencia de lo que debemos de tomar en consideración en todas partes de América Latina y del mundo, que son las leyes y diversas regulaciones que se derivan de las mismas. Es por eso que no he concentrado todo en lo que tiene que ver con diagramas unifilares. Sin embargo, en lo personal les puedo decir que tengo un curso de diagramas unifilares de la integración que dura 18 o 20 horas, y esto ha causado un poquito de desconcierto. Digo, es que para integrarlo legalmente necesitas esto, porque todo tiene que tener el principio y el final, y todo tiene que decirte del por qué. Por ejemplo, veo que es innovación, veo que hay programas, veo que hay modelaciones. No se puede pensar en una modelación en un programa si no hace parte de las leyes, las cuestiones esenciales, que son las leyes y las disposiciones técnicas, regulaciones técnicas. En ese orden, leyes y regulaciones técnicas, en cualquier país las hay. Es importante para mí también aclararles que esta ponencia consta de como 200 partes, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, no es la intención que la revisemos todos. Lo que quiero yo dejarles es entrever qué es lo que hacemos aquí en México, cómo lo hacemos, para qué. Por si el día de mañana alguien de cualquier país de América Latina y de todo el continente americano, así me quiero yo expresar, quiere hacer obras en México, puede hacerlo de distintas maneras, pero siempre debe de tomar en consideración que México es también, al igual que en todos los demás países, un país de leyes, un país de regulaciones, un país donde los ingenieros mecánicos, electricistas, ramas afines, hemos trabajado de una manera discreta, a lo mejor con un bajo perfil. Considero que esta parte es la que nos ha hecho falta. Necesitamos brincar a otra etapa, necesitamos demostrar que somos tan líderes aquí como en Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, etcétera. Entonces, si alguien desea venir o tiene la oportunidad, primero debe saber que hay leyes. Segundo, debe saber que hay regulaciones diversas. Tercero, debe saber que hay gente capaz. La Asociación de Constructores de Obra Eléctrica de Occidente se ha distinguido a lo largo de más de 40 años en ser líderes, digámoslo así, de opinión, pero líderes sobre todo técnicos en el país. No han sido pocas las asociaciones que han tomado incluso nuestros estatutos, nuestros lineamientos de carácter técnico, de carácter legal, para efecto de ser constituidos ellos en lo individual y distintos estados. Entonces, bueno, yo quisiera aclarar nuevamente que es ACOEO, pero es México, somos los contratistas de México y estamos dispuestos a hacer todo tipo de enlaces, todo tipo de negocios con quien quieran venirse aquí. Vamos a seguirle entonces. Vamos a hablar nosotros aquí, tengo presentado un panorama general donde digo que hay aspectos legales, luego definición del diagrama unifilar, ejemplos, especificaciones técnicas de exposición hasta 35,000 volts, si bien aquí manejamos hasta 400,000 volts, no es tema, 400,000 volts es lo que utiliza el mallado general del sistema eléctrico nacional y del sistema interconectado nacional. El sistema interconectado nacional y el sistema eléctrico nacional se diferencian de que existen cuatro tipos, de esquemas de distribución de energía eléctrica. En la península de Baja California se tienen tres, pequeños, pero se tienen tres, y el resto es el SIN, Sistema Interconectado Nacional.
el Sistema Eléctrico Nacional. Y luego dice contenido general de líneas aéreas, de líneas subterráneas, estamos poniendo unos ejemplos prácticos. Estos ejemplos prácticos no tienen nada que ver con el hecho de que ustedes, digamos, vayan a ver algo que nunca han hecho, no, sino que si ustedes lo están haciendo bien, vean que también en México se puede hacer. Pero que si ustedes tienen unas tecnologías, vean que también en México se puede hacer. Muy importante distinguir lo que se hace en el escritorio a lo que se hace en campo. Lo que se hace en el escritorio puede ir mandatado en un momento determinado por programas de obras. ¿Cuánta gente no vende programas? ¿Cuánta gente no hace modelados? Sobre todo hoy en día los modelados para grandes empresas donde se tiene que hacer una aplicación que hoy en día aquí en México se llama código de red y que creo que en otros países también se llama. Y no es más que el control del Sistema Eléctrico Nacional en el cual se enlazan los particulares con los, digamos, distribuidores transportistas públicos, de carácter público. Entonces tenemos los aspectos legales muy importantes, no vamos a leer, solamente quiero decirles que después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende una ley de orden secundaria que se llama, que es la Ley de la Industria Eléctrica. Esa es la jerarquía enorme que tiene esta ley en la realidad. Después de la Constitución, hablando del esquema del Sistema Eléctrico Nacional en general, tenemos la ley secundaria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denominada Ley de la Industria Eléctrica, en cuyo párrafo 1 se menciona pues las características nacionalistas, pero también se deja ver que una cuestión muy importante, dice, es de interés, es de orden público, orden. Cuando decimos nosotros la palabra orden público, significa que todo está regularizado, que todo está legalizado, que no nos podemos ir únicamente por la libre. Y interés social, que esto tiene que ver con el interés de todos los que habitamos en México, seamos mexicanos o no seamos mexicanos, sean extranjeros que vienen a trabajar o sean mexicanos que están trabajando. Eso es lo más importante, que es de interés social y orden público. Esto es a grandes rasgos, obviamente no nos vamos a poner a estudiar todo ese tipo de cosas, pero sí es importante conocerlas. Por otra parte, el artículo 2 señala la enorme importancia que tiene un transportista y un distribuidor. Muchas veces se dice de Comisión Federal, bueno, hoy en día el único transportista y el único distribuidor es Comisión Federal de Electricidad, pero la ley contempla esa apertura de transmitir y distribuir energía eléctrica. Pudiera ser que en un futuro hubiera 3 transportistas, pudiera ser que en un futuro hubiera 2 distribuidores, pero la ley lo maneja de una manera esquemática en el sentido de decir o eres transportista o eres distribuidor, porque si no, no le puede asignar responsabilidades, obligaciones y derechos a los que tendrían en un momento determinado. Pues bien, aunque la planeación del Sistema Eléctrico Nacional dice que está bajo la transmisión y distribución de energía eléctrica, dice que son áreas estratégicas, esto no quiere decir, y aquí ha habido mucha confusión, posiblemente algunos de ustedes estén oyendo una gran cambio que está habiendo o que se pretende aquí en México, y estos artículos son fundamentales. Mientras no cambien, mientras no se determine su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto sigue siendo lo mismo. En este dice que mantiene la titularidad, el control, el Estado, sí, pero también dice que deja ver las posibilidades de que no nada más el Estado sea el rector de estas, de estas distribución de energía eléctrica y transmisión. Es decir, sí, si bien el jefe es el Estado, si bien quien coordina es el Estado, existe la posibilidad de que en lo particular, en lo individual, entren empresas privadas, previo cumplimiento de diversas disposiciones que hay en la Ley de la Industria Eléctrica y, por supuesto, en materia de tratados internacionales que tiene que ser sujeto, obligados, quienes deseen hacer o participar en esto. A nivel internacional, México se maneja primero la Constitución y luego los tratados internacionales. Después de los tratados internacionales, pues, obviamente está toda su reglamentación. Entonces, nada más quería decirles que todo está, digámoslo así, bajo control legal. No hay nada que se escape de la ley. Y así tenemos que estar trabajando. Obviamente todo es perfectible.
lo que se pretende hoy en día, no tiene sentido platicarlo, pero los expertos, los que conocemos un poquito de eso, tenemos que estar preparados para decirles, aquí está, esto puede cambiar de esta manera o no puede cambiar, pero el meollo del asunto es que ustedes sepan que en México, los que nos dedicamos a esta actividad, estamos preparados para entrar en apoyo del gobierno desde un punto de vista totalmente profesional, apartidista al 100%. Nosotros, nuestras declaraciones, si ustedes se fijan ahorita, son, sin mencionar partidos políticos, son efectivamente sobre estructura política energética. Entonces vamos a empezar, nosotros tenemos aquí una norma mexicana, ¿sí? Sería muy largo hablar de esto, hay leyes oficiales mexicanas y hay normas mexicanas, en cuyo caso ambas las debemos de poner en práctica, porque ambas son auxiliares, aunque las mandatorias son las normas oficiales mexicanas. Y especifica lo que es un diagrama unifical, unifilar, en el que, se muestra que es mediante una sola línea, se hace una estructura, un esqueleto eléctrico en el cual se platica todo lo que hay a lo largo y ancho de esa instalación eléctrica, y dice que está representada por símbolos. Muy importante decir que aquí se maneja esto en cualquier nivel de tensión. Es una definición que en todos los documentos regulatorios ya no se aclara, porque se supone, los documentos regulatorios que hay aquí en México suponen el conocimiento de los que estamos participando en este tipo de ámbito, tanto como contratistas, como proyectistas, como asesores, como gestores y como peritos. Como lo mencionaba, yo soy auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y actualmente tengo la encomienda de capacitar a los nuevos peritos que saldrá del colegio. Importante decir que el colegio y la asociación aquí en Jalisco estamos de la mano. Luego, diversos ejemplos, diagramas unifilares, esto es una manera de decirles cómo se está manejando desde el punto de vista operativo, legal, y con qué instancia, de qué manera los maneja, de qué manera los toma en consideración. Esto pues es una mancha, se puede decir. ¿Qué quise yo mezclar aquí? Quise mezclar una instalación particular y mencioné 13.200 volts solo por mencionarlo. Aquí se maneja 13.200, 23.000 hasta 35.000 volts en media tensión. Ya de 35.000 volts hacia adelante, es decir, 69.000 hasta 400.000, ya la ley los clasifica como alta tensión. Antes había esa transmisión. Bueno, ¿por qué estoy mezclando este diagrama unifilar? ¿Por qué estoy mezclando este esqueleto eléctrico que tiene que ver con una instalación particular y luego una el sistema fotovoltaico? Porque la generación distribuida va de la mano. Es decir, existen regulaciones de la generación distribuida, las cuales se empatan con una norma oficial mexicana que tenemos con instalaciones eléctricas, y si hablamos del diagrama unifilar, todo es lo mismo, si ustedes se fijan, no hay ninguna diferencia. Entonces esto es lo que tendría que ver exclusivamente con el consumo, con la utilización de la energía eléctrica, y esto es lo que tendría que ver ya con el campo de aplicación fotovoltaico. Es decir, los lineamientos, un manual y unas disposiciones administrativas en las cuales participan el manual de la Secretaría de Energía, que dicho sea de paso es la que dicta las políticas energéticas del país, y por otra parte la Comisión Reguladora de Energía, que es la que regula ese organismo regulatorio del país, expiden ambos dos documentos, uno es un manual y otro es las disposiciones, y en ambos, aunque diría alguien, prácticamente es lo mismo, sí hay diferencias. ¿Por qué? Porque uno es la política y el otro es el regulatorio. Si ustedes están fijando, bueno, pues estamos en un marco inmerso de leyes, de regulaciones, que no es nada más instalar los paneles solares ni los transformadores. Solamente lo quise ver para que vean ustedes, pues, la saturación o lo que tiene que ver con los fotovoltaicos, lo que tiene que ver con el consumo. Y entonces aquí estamos viendo para centros de carga de 115.000 o 230.000 volts. Es decir, estos diagramas son específicamente aquellos donde hablan fundamentalmente de protecciones. Hoy en día se habla mucho también de todo lo que tiene que ver con los diagnósticos energéticos, con la calidad de energía, con los compensadores y con todo lo que tiene que ver con las coordinaciones de protecciones, los distintos tipos que se tienen para efecto de la llegada a una subestación reductora
cómo se tienen las bahías, cómo se desprenden los circuitos derivados en distintos voltajes. ¿Por qué menciono 115.000 o 230.000? Aunque también tenemos 69.000, el organismo, la entidad paraestatal denominada Centro Nacional de Control de Energía, se ha dado la tarea y de únicamente estar manejando 115.000 o 130.000. Definitivamente, si hubiera algún lugar que ya quedan pocos en el país donde es 69.000, pues se utilizaría. Pero no se utiliza 400.000 porque eso corresponde prácticamente a todo el mallado del sistema eléctrico nacional que se maneja de manera anillado, ¿sí? Y es el mandatorio, el voltaje mandatorio. Entonces yo quise poner este ejemplo, sin embargo, a la hora de que ustedes pudieran ver una subestación de 230.000 y 115.000, la pudieran ver en 400.000, verían las mismas características. Entonces esto es muy importante, esto se da mucho para el Centro Nacional de Control de Energía. Y luego tenemos aquí otro igual, ¿verdad? Son esquemas donde todo el mundo sabemos que al hablar de este tipo de instalaciones, destaca mucho las protecciones, los relevadores. No se menciona casi conductores aquí, si bien se señalan de una manera significativa por todo lo que tiene que ver con las características de los cortocircuitos, coordinación de protecciones, es muy importante y destaca más la necesidad de tener la protección, como ustedes todos lo saben, y ven infinidad de equipos de medición, transformadores de corriente, transformadores de potencial. Hoy en día todo controlado va como de esquemas de modelación, que tienen programas muy actualizados, que se mete todo eso en el escritorio y luego vas a la práctica. Y aquí seguimos hablando para conexión de centros de carga. Ahorita los anteriores ejemplos podríamos hablar para llegar a subestaciones, que luego de las mismas se desprenderían otros circuitos. Siempre aquí la técnica es el anillo. Si ustedes supieran una falla tremenda, causas ajenas, yo digo que son causas ajenas, como profesionales puedo decir en estos momentos que son causas ajenas, que el SENACE y la parte de transmisión de Comisión Federal de Electricidad fueron lo suficientemente capaces técnica y humanamente para poder sacar adelante esa situación que no les competía a él, que fue muy, muy, muy rara y que afectó también a nuestro país vecino. Esto significa que no nada más en México puede haber fallas. Entonces, vean ustedes aquí en redes subterráneas de distribución, estoy mencionando que son 13.200, 23.000 y 35.000 volts. Aquí ya cambia el sistema, dicen, oye, pero si aquí tú estás diciendo que todo, la definición es unifilar, es una sola línea, aquí es trifilar. Bueno, pues son los esquemas que maneja la Comisión Federal de Electricidad en la cuestión de redes subterráneas de distribución. Nada del otro mundo, única y exclusivamente que hay que estar adaptados a ese tipo de necesidad. Si ustedes están fijando, podrían decir, nosotros no lo manejamos así. Excelente. De eso se trata, de que tú veas qué hay en otro país, qué hay en México, México, país hermano de todos ustedes, dispuesto a hacer instalaciones eléctricas aquí en cualquier parte del mundo. Y les repito, no debemos dejar de pensar en un liderazgo de América Latina y del continente americano en general, encabezado por los latinos y con mucho gusto de la mano con nuestros amigos de los países del norte. Entonces, aquí este arreglo que se tiene lo maneja directamente con el distribuidor, el transportista denominado Comisión Federal de Electricidad, y es allí donde aparece en una especificación que dice procedimiento para atención a terceros. Ese procedimiento, a final de cuentas, dice, fíjate que de aquí para allá el dueño es el responsable y de aquí para acá el responsable es el que está suministrando la energía. Es muy padre, lo quise poner para que ustedes vean tenemos que conocer todos tipos de esquemas para saber en dónde llega nuestra responsabilidad particular y dónde queda en manos de quienes suministran, distribuyen y transportan la energía eléctrica. Y este también viene a formar parte de lo mismo. Es decir, esto ya lo tiene muy manejado la Comisión Federal de Electricidad en una de sus tantas especificaciones. Esta es otra, y volvemos a lo mismo. Si ustedes se fijan, habla de media tensión, estamos hablando de dos barras aquí. Hoy en día, no estoy seguro si con ustedes, pero aquí en México está utilizando mucho el modelo de doble barra. Y el modelo de doble barra se maneja sobre todo en las subestaciones reductores.
reductoras. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un patio de maniobras que queda para el transportista. Y la obligación del que construye es dejar espacios, por lo menos para dos circuitos, de posibles usuarios que se tengan que conectar a ese patio de maniobras, y por eso manejan la doble barra, para poder tener la opción ininterrumpida, en un caso o en otro, con las debidas protecciones, que más que nada son lo que todos conocemos: apartarrayos, transformadores de potencia, transformadores de corriente, las protecciones de tanque vivo, las protecciones de tanque muerto, y me detengo allí porque de ahí en adelante son conductores y conexiones, cuchillas abiertas sin carga, etcétera, etcétera. Pero para que ustedes vean, muchos podrán decir: es lo mismo que manejamos, es excelente. Pero a lo mejor alguien puede decir: nosotros no lo manejamos así. Bueno, que te quede la idea de cómo más o menos lo manejamos en México. Repito, la ley de Ohm es mundial. Y aquí tenemos, seguimos teniendo, pues, lo que estamos platicando. Esto, fíjate, para trámites ante CFE, procedimiento de atención de solicitudes. Aquí tenemos un arreglo, déjenme regreso un poquito. Arreglo de subestaciones de alta tensión. Les hago una corrección. Estos son arreglos de subestaciones de alta tensión, donde el objetivo fundamental, ya lo había dicho, pero lo recalco, es que vean ustedes que hay barra 1 y barra 2, están con protecciones. La idea del transportista, en este momento Comisión Federal, pero en un futuro puede haber una empresa mexicana, puede haber una empresa colombiana, puede haber una empresa española, no lo sé, porque el artículo 2 de la ley de la industria eléctrica se permite. Claro, sobre ciertos esquemas económicos en los cuales es preponderante el mando del país, que es México, pero como nuestro trabajo es básicamente técnico, no tenemos problema mientras utilicemos todo aquello que estamos, digamos, de alguna manera poniendo en práctica en cualquier país. ¿Quién no oye hablar de unos relevadores CEL? ¿Quién no oye hablar de unos programas ETAP? ¿Quién no oye hablar de un sinfín de gente que trata de ser modelados antes de entrar en vigor? Entonces, pues, para subestaciones en alta tensión, y esto es para cuando es trámite ante CFE, no es nada del otro mundo. Hoy en día, CFE dice: yo quiero que haya doble barra. En jerarquías es, yo les dije, políticas, la Secretaría de Energía, el regulador, la CRE, pero quien fundamentalmente tiene mano entonces el SENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que por jerarquía ocupa el tercer lugar, así, ocupa el tercer lugar en México, y para mí, muy particular punto de vista, es el primer lugar, porque de ahí depende el control absoluto del despacho de energía eléctrica, y tienen que hacer un sinfín de cosas para mantener la intermitencia que hay con los fotovoltaicos o que pudiera haber. O sea, es una labor de mucha, mucha responsabilidad. Políticamente hablando, estructuralmente hablando, legalmente hablando, es primero CENER, la CRE, luego SENACE, pero técnicamente hablando, así, en la técnica pura, es el SENACE de la mano con la Comisión Federal de Electricidad, y Comisión Federal de Electricidad y el SENACE de la mano con todos los contratistas y los usuarios, entre los cuales pueden estar ustedes. Aquí verán ustedes la separación, son arreglos sumamente sencillos. Y aquí dice: para trámites al Centro Nacional de Control de Energía, que esto puede ser, ya vimos primero, para conexión subestaciones. Y esto tiene que ver para ramales, anillado, es muy importante el anillado. Todo eso es lo que se maneja en este tipo de diagramas unifilares. Volvemos a ver nosotros aquí el tipo de que Comisión Federal maneja en redes de distribución subterránea. Simple y sencillamente lo unifilar lo transporta a trifilar, porque así lo entienden ellos, y por una sencilla razón, como en cada registro ellos van ubicando las fases, entonces desde que están haciéndolo tripolar, lo van haciendo. En el tripolar señalan la fase A, B, C, en su caso, porque tenemos varios sistemas aquí, y hoy en día para abaratar tenemos el de neutro corrido, que es una tensión reducida y que tiene nada más que ver con la fase y una tensión y un neutro para efectos de los retornos de falla del sistema y para los retornos y que de conexión a los transformadores y para detectar fallas, ¿sí? Luego tenemos, ahora sí vamos a entrar en materia, líneas aéreas, líneas subterráneas. Nosotros, yo quise ser, digámoslo así de alguna manera, quise hacer un resumen, ¿sí? Para que ustedes vean cómo la Comisión Federal de Electricidad tiene todo. Este documento implica, perdón, ¿cuántos minutos? ¿10? Ah, perfecto. Una disculpa, es que estoy monitoreando el tiempo.
Son 859 páginas aproximadamente, pero Comisión Federal algo de su más de 80 años, ¿sí?, ha logrado combinar muy bien el diseño con la ingeniería, con la parte legal. Entonces ustedes ven diseño y proyecto y construcción y todo enfocado a la seguridad de los equipos y de las personas. Entonces son aproximadamente, pero lo tienen debidamente. Yo quiero saber de equipo eléctrico, te vas de la 703 a la 767. Quiero decirle que muchos cursos que yo he implementado aquí en el país, esta es una lámina que yo les he puesto y luego hacemos ejercicio. ¿Sí? Y miran ustedes, marco legal, etcétera, todo viene debidamente estructurado. Una cosa es que esté muy estructurado y otra cosa es que no sepamos interpretar esa estructura. Y para eso estamos en la COEO, para dar cursos de interpretación, ¿sí? Y aquí ustedes se pueden ver, me voy un poquito más a prisa, ¿sí? Porque viene todo, o sea, aquí viene. Y una parte muy importante que quiero que ustedes noten. En la parte inferior dice, aprobarla por la Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y Recursos Nucleares. Esto es de la Secretaría de Energía. Porque mandatoriamente hablando, es primero la CENER en México. Entonces, ahora que hubo este cambio por la reforma energética en el 2014, se tuvo que tener la documentación, y yo digo excelente, siempre la he defendido. Una cosa es que no exista y otra cosa es que la desconozcamos. Pero como existencia está muy bien estructurado, desde luego, perfectible, todos los documentos que tiene la Comisión Federal de Energía. Otra cosa es que a veces personal de ellos y a veces nosotros los contratistas los conozcamos. ¿Qué decir de la sociedad? Sin embargo, aquí está todo, un trabajo de décadas. Y entonces ustedes pueden ver aquí cómo va caminando, cómo te van explicando y lo que debe de hacer. ¿Sí? Es muy importante decirte que antes eran normas. A partir de 1998 se convirtieron en especificaciones técnicas. Pero antes, cuando eran normas, eran exclusivas para ellos. Y entonces se dan a conocer a la sociedad y se hacen de orden de dominio público a partir de 1998. Y aquí está toda la base, ¿verdad? La base legal. Y bueno, quise poner algunas características. Hoy en día, todos los sistemas, todos los que se construyen, deben de ser con neutro corrido. Es decir, tres fases y neutro invariablemente. Por aquellas cuestiones de abaratar en algunos lugares. Y aquí viene el dibujo, ¿sí? Aquí menciona yo, ustedes saben que el mencionar 13.2, 13.8, tiene que ver con lo que sale de la subestación y lo que por caída de tensión llega hasta los lugares donde se va a tener precisamente este consumo de energía eléctrica, esta distribución o este anillo. Entonces es muy fácil, pues, que ustedes puedan ver 13.8, 13.2. Llega el momento que se convierten en idiomas coloquiales. En el punto 3 de esta parte, dice que estas normas, porque en ese entonces eran normas, dice, tú las puedes utilizar, usuario, sin ninguna responsabilidad para mí. Y aquí hemos tenido que aplicar mucho los conocimientos, porque de repente Comisión Federal se quiere meter en las líneas privadas y cuando los contratistas lo desconocen, lo permiten. Pero al pie de la letra, al pie de la ley, al pie de sus especificaciones, significa, te sirven, utilízalas, pero no me hagas responsable. Sin embargo, yo no me meto. Eso es lo que dice la Comisión Federal, por eso les digo, no hay cosa que no tengan bajo control. Y aquí está una manera de cómo usamos un empotramiento. Aquí está una manera como hacemos leña. Lo personal, quiero decirles que son una parte de unos trabajos que hice hace 2 o 3 años, criticables al 100%, eso no hay ningún problema. Yo creo que una de las cosas que debemos de hacer los contratistas es precisamente mostrar lo que hacemos, porque si está bien, bueno, pues excelente seguir mejorando, y si está mal es corregir, todo es perfectible. Miren ustedes, aquí hay un alineamiento. Aquí lo que yo destaco es que las cuestiones normativas dicen que toda la leyenda del poste debe ir hacia el arroyo. Ustedes podrán ver en el frente del poste que todo va del lado del arroyo. Eso es lo que yo quise especificar, y muchas veces mi comisión y nosotros los contratistas lo tenemos. Miren aquí un ejemplo. Va del lado del arroyo, es lo correcto, y vean aquí cómo está instalado y está en servicio. O sea, ¿son críticas? No, para nada, para nada. Son comentarios de algo que se cometió un error y, repito, todo perfectible. Observen ustedes, ¿sí?
Ahora vamos a líneas subterráneas. Y también observen ustedes que abajo dice, aprobada por la Dirección General de Distribución de la Secretaría. No dice la Secretaría de Energía, pero nosotros ya lo tenemos aquí bien entendido. Esto aparece en los transitorios de la ley, porque dicen, de aquí a que hacemos nuestros documentos, nos va a comer el tiempo y no puede parar. La industria, es decir, la modernidad no puede parar, no puede haber energía, estar sin energía eléctrica. Sí, entonces, como pues podrán ver ustedes, antecedentes, todo tiene su marco jurídico. Y luego, Comisión Federal, si alguien, un trabajador le dice, quiero poner una tuerca porque me gustó, Comisión Federal no dice, instálala, no. Dice, yo te voy a hacer una especificación. Quise poner el ejemplo de las charolas. Comisión Federal, sobre todo en sus subestaciones reductoras, subestaciones grandes, tuvo necesidad de hacer un sinfín de arreglos y vieron que las charolas eran muy buenos. Y entonces le dicen al Laboratorio de Pruebas Electromecánicas, que es uno de los laboratorios más conocidos, más importantes a nivel internacional, Latinoamérica, es de los mejores en América Latina, orgullosamente mexicano, pero orgullosamente para los latinos y para todos los que habitamos en este continente. Y le dijo, espérame tantito, tengo que hacer una especificación. ¿Sale? Entonces, esto es lo que hacen, miren, para poder instalar charolas, observen ustedes, se aventaron como 40 hojas. O sea, oye, me sirve un tornillo. Ah, pero para que instales el tornillo necesitamos hacer una prueba. Bueno, miren, entonces, ya aquí yo estoy poniendo algunos ejemplos de cómo hacemos las instalaciones eléctricas, cómo se hacen las conexiones, todo eso está... Eso viene en las especificaciones de CFE. Ahí te dicen cómo está el murete, por eso te digo que tiene diseño y normalización, es decir, diseño y construcción. No nada más es decirte cómo hay que hacer las cosas, no. Te muestra los dibujos, muy seguramente tú lo tienes. Mira, hay algo que los contratistas, yo no sé si también en sus países, pero pierden mucho de vista esto. El hecho de que no tenga pendiente significa que en un momento determinado el lodo, la tierra que le pueda estar entrando a esos ductos, a lo que va a llegar es a taponear. Necesitamos esa pendiente para que el lodo resbale hacia los registros. Es un error muy común entre todos los contratistas. Y yo pues lo he puesto en los ejemplos para decirles, hay que tener cuidado. Mira, como dice aquí, todo eso ya comisión. No hay nada en el aire, no hay nada en el aire. Mira, toda la Comisión Federal de Electricidad, todo te lo tiene. Yo quiero un arreglo de esta naturaleza, ahí está. Yo quiero un arreglo de esta naturaleza. En estos ductos hay uno que queda disponible porque el día de mañana, si poco a poquito lo van a hacer automatizado. El personal de CFE va a salir únicamente dirigido a tal o cual lugar, siempre y cuando esta técnica de control, que se llama mediante unidades técnicas de telecontrol, perdón, unidades de telecontrol remoto, ¿sí? Puedan tener todo eso desde una central. Por eso, de los ductos que tú ves que son más delgados, uno de ellos o los dos son para eso. Entonces, ustedes están viendo aquí, estos son trabajos que yo realicé y yo le presenté a la CFE para que estuviera tranquilo, para que me dejara trabajar y ellos trabajaran, cómo hacíamos la separación de distintos tipos de instalaciones. Mira tú cómo le voy haciendo. Todo eso se lo presentaba, cómo estaban los señalamientos, y eso me dio la gran ventaja de poder ser como un contratista muy confiable para ellos. Aquí estamos haciendo pruebas de la mano de Comisión Federal, de un seccionador en hexafluoruro de azufre que sirve para la redistribución. Y aquí está, mira cómo hacemos nosotros las conexiones con transformadores tipo sumergible. Aquí están todo ese tipo de instalaciones, los famosos pulpitos. ¿Cómo dejamos nosotros para una conexión de una casa? Tienes allí eléctrico, tienes teléfono, tienes cablevisión y tienes un ducto que se dejó en este registro porque el día de mañana tiene instalados sistemas de seguridad, de tal manera que todos los que habitan ahí estén tranquilos porque van a tener un sistema obviamente acorde a la modernidad para que puedan estar seguros. Bueno, aquí están los planos, todo lo que hacemos, estos son mis datos, ha terminado mi tiempo, espero no haberles fallado aquí a José Antonio como presidente de la COEO. Traté de ser lo más práctico posible, presentándoles una trayectoria de lo que es la ley, lo que es el diseño y construcción, lo que manejamos coloquialmente, cómo lo hacemos con ejemplos, no con el único fin, con el único afán de que si ustedes llegan a estar por acá, estarán en buenas manos y siempre guiados de la legalidad.
se menciona mucho la corrupción en muchas partes del mundo, pero créanmelo, estamos luchando de la mano de las autoridades para poder eliminarla, y esto no es sencillo, pero así vamos a salir. Actualmente un servidor, soy unidad de verificación por la Secretaría de Energía y también soy unidad de inspección por parte de la Comisión Reguladora de Energía. Ha terminado mi tiempo, quedo a sus órdenes, ingeniera Corina, Walter, quien sea, yo quedo a sus órdenes. De antemano, nuevamente, muchísimas gracias por haberme permitido participar en este tan importante foro internacional. Gracias y quedo a sus órdenes.